La calle donde tú vives. Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas. De La Palmita a La Parroquia y de La Florida hasta Puerta Parada. ¿Historia, leyenda o fantasía? Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Se dice que recordar es prolongar la vida, volver a vivir los grandes momentos de la existencia. Pero, ¿qué pretendemos con este trabajo? Sencillamente provocar un reencuentro con el pasado, con las personas mayores. Y con los jóvenes, invitarles a entrar a un mundo mágico que vivieron sus mayores. No sé cuándo me lo contaron, pero me impactó la narración. Me decía mi interlocutor que todavía vivía su abuela y ella falleció hace más de 15 años. ¿Sabe usted cuáles son los lamentos del señor de Candelaria?, interrogó el hombre. Me quedé callado. Jamás había escuchado algo semejante. Se puso serio, tomó aire y principió su relato. Ah, eran otros tiempos. Asaltaban poco. Se podía caminar de noche. La delincuencia era poca. No recuerdo si venía de un velorio o de una fiesta. Por aquel entonces vivía por el sector del Cerrito del Carmen, justamente por el callejón Delfino y tercera calle de la zona 1. Había caminado buen trecho, porque venía desde la colonia Las Victorias a pie. Ya no había camioneta, menos ruletero. Pero la noche era tranquila. Y más de un parroquiano caminaba tranquilo por el sector. Venía caminando por toda la primera calle. Pensé que al llegar a la avenida de San José ya estaba más cerca de mi casa. Era cuestión de llegar al templo de Candelaria, coronar el Cerrito del Carmen, salir al callejón del Judío y subir por la tercera calle hasta llegar a mi casa en el callejón del Fino. No sé. Pero siempre que camino solo por el sector, vienen a mi mente las leyendas que la tía Carmela me contaba. Leyendas de espantos y aparecidos, por supuesto. Ya por aquellas horas muy pocos vehículos transitaban por el rumbo. La avenida de los árboles parecía desierta, pura calle de cementerio. Ahí sí no había ni un alma. En un santiamén llegué a la esquina del templo de Candelaria. Cuando pasé por el costado del templo, en una puerta lateral sobre la primera calle, escuché unos lamentos que partían el alma. Todavía me quedé escuchando un poco, pero confieso que me dio miedo y continué mi camino. Aún en la esquina de la avenida Juan Chapín, los escuché plenamente. No paré hasta llegar a la casa. Iba con miedo. Pensé que algo sucedía dentro del templo y que bien podía denunciarlo a la policía. Para colmo de males, la abuela estaba bien dormida, no quise despertarla. Y cuando intenté llamar a la policía, para variar, el teléfono no servía. Se había quedado mudo. Me serví una taza de café y me quedé meditando en la soledad de la noche. Aquellos lamentos me taladraban el cerebro. Eran lamentos de un justo que era flagelado inmisericordiamente. Pensé en ladrones que se hubieran entrado al templo. Traté nuevamente de lograr una llamada, pero nada, el aparato continuaba mudo, como se dice comúnmente.
Cuando sentí, la abuela estaba ahí sonriente, pidiendo su taza de café bien caliente. Le narré todo lo que me había sucedido y lo que había escuchado paso a paso, todo sin quitarle ni ponerle. Me midió con su mirada y me dijo: cálmate, por favor, y deja el teléfono en paz. Lo que tuviste el privilegio de escuchar fueron los lamentos del Señor de Candelaria. Siempre que nuestro Señor se lamenta en esa forma, es señal inequívoca que algo va a suceder. Preparémonos y encomendémonos a Él por lo que pueda ocurrir. Esto lo decía prácticamente la abuela. Bueno, pues total, sigue comentando. Fíjate, esto se ha marcado palpablemente porque, según contaba mi difunto padre, él escuchó esos lamentos justamente unos días antes de los terremotos de 1917. Años después, alguien los escuchó de nuevo y al poco tiempo la gripe española diezmó pueblos enteros en Guatemala, donde murió mucha gente. Y para que veas que no fue casualidad, la tía Carmela contaba que ella los escuchó en cierta ocasión y al poco tiempo fue la revolución de octubre de 1944 cuando votaron a Ponce. Ay, mi hijo, saber qué va a suceder. Hay que rezar mucho y pedirle a Dios por todos. La abuela lloró aquella noche y se persignó frente a la imagen del Señor de Candelaria que tenemos en la casa. Luego se levantó y se fue a la cama. Yo me quedé meditando. Después me quedé profundamente dormido. Los días pasaron, justamente cuando ya aquellos lamentos se me habían olvidado, llegó sorpresivamente la trágica madrugada del 4 de febrero de 1976, cobrando centenares de miles de víctimas entre ancianos, mujeres y niños. Aquel fue uno de los terremotos más trágicos que ha sufrido Guatemala. Thank you.